Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, espero se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una nueva reseña. Hoy es el turno de probar un nuevo producto que la verdad me intriga mucho de Garnier, esta nueva agua que supuestamente es un tratamiento que en tan solo 10 segundos va a poner tu cabello súper brillante. Este es el tratamiento Keratin Glow Water de la colección Adiós Esponjado. Mi versión es la de Estados Unidos porque hace poquito mi mamá estuvo por allá y me trajo este producto de regalo. En Estados Unidos el producto es de la línea Sleek and Shine Glass Hair Water. Sí les gustaría conocer algunas de las cosas que me trajo porque me trajo otras tantas. Asegúrense de comentar aquí en la cajita de abajo para hacerles un haul muy pronto. Así que bueno, pues espero que esta reseña les guste mucho. Si es así, ya lo saben, regálenme un fuerte dedito arriba. No olviden comentar, suscribirse y pues sin más, vamos a comenzar. Ok, pues primero, como de costumbre, ¿qué es lo que promete hacer esta agüita por nuestro pelo? Tenemos que la Keratin Glow Water nos va a brindar un pelo 10 veces más suave y brillo efecto espejo. Yo creo que esa es una gran promesa. Además, recordemos que es un producto que se deja actuar tan solo por 10 segundos. Y también nos cuentan que este producto cuenta con una tecnología que se llama lamelar, la cual es un líquido con textura ligera enriquecida con óleo de argán y queratina que se activa instantáneamente al entrar en contacto con agua y que la fórmula ayuda a envolver la fibra capilar formando capas delgadas llamadas lamelas para pulir y suavizar instantáneamente tu cabello. En México, este producto tiene un costo aproximado de 175 pesos, que son más o menos como unos 9 dólares. En la parte de atrás de la botella, el producto nos indica que contiene 98% ingredientes de origen natural, que la fórmula es vegana y 95% biodegradable, y que no contiene siliconas, sulfatos ni parabenos. Y en cuanto a los ingredientes, este producto contiene dos súper clave, que son la queratina vegetal líquida y el aceite de argán. Y también en la fórmula podemos encontrar vitamina E. En la versión en Keratin Glow Water para México, el producto solo contiene dos tipos de proteína extra, que sería la de maíz y la de trigo. A diferencia de la versión Estados Unidos, que esta únicamente contiene proteína de soya. Así que la versión para México está bastante bien. Así que básicamente esa es la diferencia entre el producto de Estados Unidos y el de México. Súper, pues no podrían estar viendo una de mis reseñas sin que yo ponga a prueba el producto, ¿cierto? Pero como para aplicar el producto tengo que estar en el baño porque este producto se aplica después del shampoo o del acondicionador, necesitan acompañarme a mi baño para aplicarlo, así que nos vemos allá. Súper, pues ya en mi baño vamos a leer el modo de uso. Dice, después del champú, exprime el exceso de agua, aplica directamente de medios a puntas sobre el cabello mojado en vez de tu acondicionador o después de. Perfecto, entonces voy a lavar mi cabello utilizando el champú de la colección Adiós Esponjado. Este es el 2 en 1, me encanta porque también deja el pelo súper suave. Genial, y pues una vez que ya enjuagué el cabello del champú, vamos a abrir esto para descubrir textura y fragancia. Aquí en la parte de atrás, en el modo de uso, también nos indican que, por ejemplo, si tenemos el cabello muy grueso, nos podemos aplicar dos dosis que se miden aquí, más o menos para que tú puedas darte una idea. Entonces habíamos dicho que se aplica esto de medios a puntas. Yo me voy a poner de 2 a 3 dosis, que entonces supuestamente esto tiene que bajar hasta por aquí. Si con esta cantidad ni siquiera ha bajado una rayita, entonces nada más voy a bajar una rayita. Listo. Yo creo que con una dosis fue suficiente. Y nos decían que masajear el pelo, ¿no? Algo así. Vamos a contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando vas tocando tu cabello, como que sí sientes que el agua se empieza a sentir como calientita. Eso está bastante padre, o sea, sí cumplen realmente eso. Y en cuanto a la fragancia, antes de que se me olvide, el producto huele así como medio a sandía, como dulcecito, realmente muy parecido a la colección Adiós Esponjado. Cosa que ese perfume
Lo amo. Ahora lo que nos indican es que después de haber aplicado el producto, lo enjuagamos y peinamos el cabello como de costumbre. Entonces nos quedamos en el paso 3, que ya lo hicimos, que fue masajear y dejar actuar durante 10 segundos. Sentirás una sensación de calor, es la fórmula activándose. Y después enjuaga, seca y peina como de costumbre. Perfecto, voy a hacer eso, voy a enjuagar mi pelo, voy a peinarlo, no le voy a aplicar absolutamente nada porque quiero sentir realmente el residuo que me deje el producto para ver si siento que el pelo se siente mega suave. Y bueno, hago eso, seco mi pelo y estoy de regreso en el estudio, así que por favor no se vayan que yo regreso. Estoy de vuelta y pues así es como quedó el cabello utilizando este tratamiento nuevo de Garnier. Bueno, la verdad es que la aplicación, la textura del producto, todo este concepto, el que se calienta, me gustó mucho. El pelo cuando seca, una vez que te enjuagas el producto, se siente bastante manejable. Sí se siente suavecito, sedoso. La verdad es que me gustó. Pasando con las calificaciones de este producto en cuanto al costo, yo creo que 175 pesos está bien teniendo en cuenta que es un producto innovador, así que por eso vamos a darle 5 estrellitas al costo. En cuanto a la botella, cómo se aplica el producto, como les digo, creo que esta tecnología, que el agua se calienta, creo que está increíble. Me gustó el aplicador, creo que algo diferente a, por ejemplo, los atomizadores, que eso es algo ya muy común. También por eso creo que se merece el producto otras 5 estrellitas. En cuanto a los ingredientes, me encanta que sea un tratamiento enriquecido con queratina, la vitamina E, el aceite de argán. Creo que para brindarte ese extra de hidratación está muy lindo. Los ingredientes me gustaron, así que otras 5 estrellitas. En cuanto a la fragancia, me gustó mucho esta fragancia dulcecita, ya que no sientes que te pones medicina, así que otras 5 estrellitas. La textura del producto también me gustó mucho, porque cuando te lo aplicas sientes como si fuera una loción, pero también una mezcla aceititos por ahí. Ahora, si bien el producto en general me gustó mucho, creo que es una excelente opción para aquellas personas que no les gusta ponerse tratamientos o mascarillas muy concentradas en el cabello, porque a lo mejor lo tienen muy finito, muy poca cantidad, y a lo mejor no les gusta esa sensación pesada. También otro uso que me parece fenomenal es para aquellas personas que tiñen su pelo, ya que después de habérselo pintado, pueden utilizar este tratamiento en agua para aportar ese extra de hidratación y suavidad. Ahora, regresando un poquito a esto de la promesa del producto, que es que te da un brillo tipo espejo y 10 veces más suave el pelo, creo que esa promesa está un poquito exagerada. Porque hagan de cuenta que la sensación que te brinda el producto es como si te pusieras un acondicionador, o sea, te deja el pelo suavecito, manejable, pero así como 10 veces más, creo que no es para tanto. Y en cuanto al brillo tipo espejo, el producto no te deja como en sí residuo al aceite de argán, entonces como que así súper ultra brillosito, pues... También sentí un poquito de más friseado mi pelo de esta zona. O sea, no me molesta porque de hecho no utilicé nada para peinar mi pelo, pero como les digo, o sea, no te deja mucho residuo el agüita. Al producto en general yo le voy a poner 4 estrellitas, porque si bien es una calificación muy buena, el producto me gustó, me encantó esto de que cuando te lo pones se siente el agua caliente, eso está increíble, pero en cuestión al resultado, que sea así como que algo súper sorprendente, no tanto. Pero siento que aquí lo que vale realmente la pena es la experiencia a la hora de aplicar el producto. Entonces creo que eso hace a esto increíble. Gente bonita, por mi parte, pues esto sería todo. Mil gracias por haberme acompañado en esta nueva reseña. Nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Que tengan una excelente tarde. Adiós.